Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel, bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Hoy os proponemos viajar hasta la tierra de la realeza, hasta la tierra de la cultura vibrante, de paisajes de ensueño, y es que nos vamos hasta Inglaterra, un país que mezcla la grandeza histórica de sus castillos con la modernidad de sus ciudades cosmopolitas. Desde el icónico Big Ben hasta los pintorescos paisajes de los Cotswolds, prepararos para sumergiros en la magia de los jardines victorianos, saborear el auténtico té inglés y hacer alguna parada que otra, seguro que será más de una, en algún pub para tomar una cerveza. Y para este viaje no podía tener mejores compañeros de barra que mi compañero Pedro de Next Level Travel Madrid. Hola, Pedro. Hola, me ha encantado lo de la barra. Yo soy compañero de barra fiel, no te preocupes que aquí estoy. ¿Cómo estáis? Y no podía faltar por aquí el gran Pepe de Next Level Travel Vigo. Hola, Pepe. Hola Miguel, hola a todos. Saludos, buenas noches desde la ciudad de la Navidad. Un placer estar aquí como cada miércoles. A Pepe no le gusta ¿Aquí la en barra. directo o como visualizador de esto? Muy bien. Pepe no es un animal de barra como nosotros, Miguel. Bueno. No, 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 ya veo que él es de la Navidad, de la Navidad. Bueno, pues es cierto que nosotros pues, os podemos contar muchas cosas sobre Inglaterra, pero para contarnos y acercarnos todas las opciones que nos ofrece Inglaterra, tenemos por aquí, damos paso ya, a Adrián Garzón, Brand Manager de Special Tours. Hola, Adrián. Yo también estoy aquí puesto ya en la barra, casi casi esperando ya el fin de Tienes el semana. brazo apoyado, así. Yo voy a dejar el vaso aquí a ver si cojo y por arte de magia se pone una cerveza. Muy buenas noches a todos, compañeros. Mil gracias de nuevo por tenerme con todos vosotros y por pasar un buen rato al final, que es lo importante. Pues yo Yo creo que sí, yo creo estoy que sí. de viaje a alguno de los países que más me gustan de aquí de Europa, ¿eh? Yo creo que es un sí o sí, hay que visitarlo. Sí, ¿verdad? Yo Bueno. es uno de los destinos también que lo adoro, me encanta. Y una cosa, yo te digo que seguramente, Adrián, si lo piensas muy fuerte y lo pides muy fuerte, antes de que acabe el directo, igual tienes una cerveza ahí. No digo más, tú pídelo, que igual te llega. Estoy aquí con mi asistente por aquí en casa, el de la luz, el del sonido, etcétera. Entonces, bueno, si tenemos suerte, pues todo va bien. No podremos disfrutar una pinta bien tirada como si estuviéramos en un pub inglés con esa moqueta, ese olor ya a cerveza, el borracho aquí esperando, mirando. La música no, porque no suele haber, pero no lo vamos a disfrutar. Pero bueno, aquí en mi casa, en Madrid, no estoy tan mal. Bueno, pues los levelers, como sí que pueden viajar hasta allí, porque gracias en este caso a los directos de Nerd Travel podemos hacerlo, vamos a poner un directito, un vídeo que pusimos para la previa de este programa y vamos a adentrarnos ya directamente en Inglaterra. Así que 30 segunditos, vamos allá. Venga, pómelo. Con ritmo empezamos, ¿eh? Otra cosa no, pero con ritmo empezamos. Totalmente, totalmente. Hombre, nos Aparte, vamos a la tierra del rock. sí, aparte empezando ya con iconos, yo creo que lo que puede ser un buen punto de partida para este apasionante viaje por Inglaterra, que puede ser Londres, un buen punto de inicio. Podemos estar hablando de Londres como sinónimo de, lo apuntaba Miguel al principio, de realeza, de arte, de museos, de teatro, monumentos, naturaleza, mercadillos, que tiene un montón. Música, cerveza. Música, barras donde poder hincar el codo y tomar y poder disfrutar de una buena pinta tirada. Y lo que también es importante, gastronomía, que sé que es un concepto polémico cuando hablamos, en este caso, de Inglaterra y sobre todo de Londres, pero que creo que nuestro amigo Adrián nos matizará un poquito más adelante, que ahí se puede hablar. Es decir, estamos hablando del comienzo de un viaje apasionante como es la ciudad de Londres y creo que no nos va a dejar indiferentes a nadie. Pedro. Oye, Adrián, nosotros nos hemos hecho un top de. O sea, Londres es uno de los puntos principales y, como decía Pepe, el punto de partida de este itinerario que vamos a hacer. Y dentro de todo lo que se puede ver, de todo lo que se puede comer, que se puede beber, nosotros nos hemos hecho un top de visitas que creo que son súper recomendables para ir a
a este viaje, ¿no? Que, como he dicho, empieza en Londres. Entonces, bueno, pues no sé si estará en orden como mejores o peores, pero esto es nuestra recomendación para el día de hoy. Y tú, como lo conoces, nos hemos puesto como primera opción, hay que ir a ver Buckingham Palace y el cambio de guardia. Hombre, yo la verdad que, como bien dices, creo que Buckingham, al final, nosotros la gran mayoría de itinerarios que tenemos en Inglaterra, por no decir todos, todos empiezan en Londres. Y siempre que van llegando los clientes, lo primero que le dicen a nuestros guías cuando hacemos la visita es: ¿dónde está el cambio de guardia? Vamos a ir a Buckingham Palace, nos vamos a poner en la verja. Antes decían, va a salir la reina, Dios la tenga en su gloria. Pero, no lo he visto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que, y todo el mundo quiere ir, ¿no? A esa gran plaza, a ese lugar especial. Nosotros nos acercamos hasta allí y yo te digo, tiene su encanto. No, el cambio de guardia no está siempre, hay que cogerlo en ese día específico, en ese momento, pero ver llegar la comitiva, los coches, los caballos, los militares, uno cuando está así en la verja empieza a escuchar la música, la verdad que es una sensación muy chula y es un muy buen punto de ya me he quitado, de medio ya me he quitado lo que tenía yo en mi lista, ver el cambio de guardia, estar enfrente de Buckingham Palace. Que ojo, y lo dejo aquí un poco en el aire, no era la residencia favorita de la antigua reina. No, está claro, era Balmoral. Oye, y una cosa, a ver, Buckingham Palace, hay que verlo, ya hemos visto el cambio de guardia y demás, pero otro sitio que mola mucho es el puente de la Torre de Londres y la Torre de Londres, que, desde el cual, bueno, cuando accedemos por el puente de la Torre de Londres, pasamos luego a la torre. Para mí son dos lugares espectaculares, sobre todo la Torre de Londres, aunque el puente se puede visitar por dentro también, pero yo creo que son otros dos top que hay que visitar. Sí, estos dos puntos es, mira, curiosamente aquí con la zona de la torre en sí, la torre es un castillo, aunque vemos ahí la torre en primer lugar, en sí es un castillo total, un castillo de casi de 1000 años que va a hacer ahora en el año 66 cuando se empezó a construir, ¿no? Un poco con la invasión de los normandos. Y es que lo curioso es que nos podemos encontrar un castillo con su fortaleza, con su muralla, con la torre, donde se encuentran absolutamente todas las joyas de la corona. Y nos lo encontramos en el medio de la ciudad, en el medio de la City. Justo detrás están los grandes rascacielos y pegadito al Támesis, ese puente, justo ese puente que tú mencionabas. Se puede visitar por dentro y se puede subir a la parte de arriba y cruzar por arriba. Y una de las cosas más chulas que tienen es que el suelo entero de ese puente, según tú vas cruzando de un brazo a otro, ese suelo es transparente. Entonces, bueno, no, la verdad que no está hecho para los más, los que tengan miedo un poco de las alturas van a sufrir, pero bueno, la verdad que es un punto, como dices tú, que merece mucho la pena ver. Nosotros solemos hacer una visita también guiada dentro de esta torre y explicamos, pues bueno, desde las joyas que os comentaba, el lugar en el que se hacían las ejecuciones, fue, bueno, un zoológico. Es decir, ha tenido muchos usos esta torre, no olvidemos que tiene 1000 años. Bueno, y se puede ver parte de la zona de las joyas de la corona, por ejemplo, que también es muy atractivo. O sea, que la casa, muy chulo. Y es la casa de los Beefeaters, si no recuerdo mal. No recuerdas mal, yo no quería sacar el tema del alcohol. Lo digo, efectivamente, claro. yo lo entronqué muy bien por el tema que hablamos, como arrancamos este programa, que no podía ser de otra forma, pero también unos personajes muy curiosos. Creo que también hay una especie de cambio de guardia, pero creo que hay que pedir un permiso especial o pedir una... hacer una solicitud especial. Mira, no te equivocas, ¿no? Cuando uno está haciendo la visita en el interior, la gran mayoría de visitas que se encuentran allí son soldados retirados que tienen un rango alto en una jerarquía importante en lo que ha sido el ejército británico y están allí, bueno, pues un poco como custodios, ¿no? De esa parte. Pero son muy accesibles, te puedes hacer una fotito con ellos. Están también los cuerpos. ¿Vale? Que es una parte fundamental de la Torre de Londres, los cuerpos de la torre que están... No, ¿sabías que hay algo por ahí de los cuerpos? Sí, hay una leyenda, ¿verdad? Luego os contaremos un poquito. Continuamos el viaje. Oye, venga, va, continuamos, que tenemos muchas cosas para ver en Londres, que Londres es una ciudad que me estresa. A ver, nos vamos a ir al Times Square o la Puerta del Sol, ¿no? Que es Piccadilly Circus. Sí, Piccadilly al final es un punto neurálgico muy, muy importante, con esas super pantallas gigantes, pero es donde desemboca la calle Regent's, es donde está justito al lado el barrio de Soho. Llegando para atrás te encuentras, te pones muy rápidamente en Trafalgar Square, al lado tienes Leicester, es como el punto neurálgico del centro de Londres, desde donde puedes hacer prácticamente cualquier cosa. La
la calle de las tiendas, la calle del Soho, el barrio chino, bajar a los museos. Es un punto de reunión y un punto, bueno, pues que yo creo que sé que con las luces, la magia de los escaparates, todo, pues la verdad que es un sitio muy, muy chulo para pasear y, por supuesto, un imperdible de la ciudad de Londres. Además, en Navidad está súper animado y, bueno, como tú dices, da paso a diferentes zonas de Londres, ¿no? Que desde ahí podemos ver toda la parte esta de la City Antigua o el Soho, que sería otra zona que recomendamos visitar, ya no por que puedas ver muchos monumentos, sino por vivir un poco la ciudad, ¿no? Sí, mira, esta parte de la City, a mí me gusta mucho porque es la parte más antigua de Londres, es la parte donde se origina la ciudad cuando llegaron los romanos y desde ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pero es curioso que siendo la parte más antigua, es la parte más moderna de toda ella. Es todo grandes rascacielos, sede de muchísimos bancos, aquí veis el pepinillo, el rallador de queso, hay un montón de edificios que se entremezclan y lo bueno de todo es que estos edificios no se han construido a la forma moderna, como podría ser, imaginemos, Nueva York, que son todo manzanas, cuadrícula, cuadrícula, cuadrícula. Estos grandes edificios se han construido siguiendo el modelo medieval de la ciudad. Una ciudad, toda esa zona de la City, muy curiosa, porque se arrasó entera en el incendio del año 1666 y luego se volvió a reconstruir. Y hoy en día encontramos una serie de elementos arquitectónicos de grandes rascacielos, hay algunos de ellos en los cuales también se puede subir y se ve una vista de todo Londres, desde unos pisos de estos súper, súper, súper altos, pues que la verdad que dan muy, muy buen punto para seguir visitando la ciudad. Bueno, a ver, una de las cosas más modernas que se pueden visitar en la ciudad y de los últimos atractivos que hay turísticos es el London Eye. Aquella super noria, ¿no? Que se ha hecho al lado del Támesis. ¿Ha subido? Pues yo no he subido, he estado allí, pero no he subido. Yo sí he subido, son 32 cabinas, ¿vale? Son 32 cabinas. La verdad que sí, es muy interesante hacer la visita, ¿no? Justo cuando estás ahí, porque enfrente tienes el Big Ben y lo puedes ver desde ahí, se ve realmente bien, ¿no? La atracción como tal. Bueno, pues, ¿qué decir de ello? Mira, aquí desde este punto, tú cuando estás arriba del todo, creo que son 130 y algo metros, es una altura bastante considerable, y ves todo prácticamente a tu alrededor. Las cabinas son translúcidas enteras, o sea que te puedes mover, y bueno, no es raro... ¿Cuántas personas, Adrián, caben en la cabina? Pues no me acuerdo realmente cuántas entran, pero... Sobre las cabinas, realmente se pueden alquilar para eventos. Sí, eso iba a comentar. Sí. Tú puedes alquilar una cabina y quieres hacer una pequeña celebración. No sé si cabrán 10, 20 o 25 personas. De hecho, se hacen comidas. Es una cosa muy curiosa. Imaginaros hacer un evento con estas vistas. Pepe, he visto incluso una boda dentro. Sí, también. Una boda pequeña, novia. De esas apetecibles. Sí. No de esas de 200 o 300 personas. Sí. No te metas en líos, Pepe, que te veo venir. Oye, venga, vamos a ver algo cultural. De ahí nos vamos a la National Gallery. ¿Qué te parece? Es otro de los top que hemos propuesto. Pues mira, la National Gallery, a mí de lo que más me gusta de la National Gallery es el punto en el que está, ¿no? Porque, hombre, en el interior pues podemos ver que si el matrimonio Arnolfini, que es una muy, muy típica, también hay obras de Leonardo da Vinci. Hace poco, no sé si visteis las noticias, que unos activistas atacaron, esos del cambio, contra el cambio climático, etcétera, atacaron una obra de Velázquez, que estaba allí, la Venus del Espejo. Pues ahí la tenemos también, pero si yo tuviera que destacar algo, a mí lo que me gusta de la National Gallery es que está justo en Trafalgar Square, está justo en uno de esos puntos neurálgicos de la ciudad, y admirar esa plaza con los cuatro puntos, los leones, la columna de Nelson, a mí me gusta mucho la National Gallery como una visita complementaria a todo lo que es ese centro de Londres. Hay una cosa que tú decías, ¿no?, que te llama la atención, y uno de los puntos que yo proponía para visitar es Hyde Park, y no porque sea un parque como el Retiro, que es el pulmón, ¿no?, de la ciudad, sino porque me encanta una historia que tienen, que es el Speaker Corner, ¿no? Speaker Corner, que sabéis que en Inglaterra no se puede hablar mal de la Casa Real, pero sin embargo cuando uno no está pisando el suelo, se puede hablar mal de la Casa Real. Entonces, en este caso, la gente va allí, se pone en una silla, en una escalera, incluso... En un cubo. Bueno, dime, perdona, ¿no? Recordaba un cubo, hasta también. Los Sex Pistols, ¿no?, que cogieron un barco por el Támesis para cantar el God Save the Queen, ¿no?
Entonces, era una recomendación sobre todo por la curiosidad del Speaker's Corner, ¿no? Sí, un sitio chulísimo para visitar, para pasear, para perderse, porque es gigantesco, ver animalitos, ver ardillitas por doquier. Y ya os digo, es que hay una gran cantidad de cosas alrededor incluso de ese Hyde Park que la verdad que merece mucho la pena visitarlo. Y luego ya una de las joyas, he dejado los tres últimos, yo creo, los mejores. Por supuesto, el Museo Británico, ¿no? El British Museum, que aquí hay de todo. Los amantes, sobre todo de Egipto, pueden alucinar. No, Egipto, bueno, hay dos Egiptos, ¿no? El que está in situ en Egipto y otro es el que está en Londres, desde luego, porque es una auténtica pasada la cantidad de vestigios arqueológicos que tienen allí, desde momias, un montón de... Y lo mismo de Grecia. Y lo mismo de Grecia, sí. El friso de Partenón, tienen un montón de cosas. Entonces, bueno, un pedacito de toda esa zona la podemos encontrar en Londres y en un museo que es una auténtica maravilla ya en sí, con una cúpula de cristal preciosa en la última reforma y la verdad que merece mucho la pena hacer la visita. Bueno, ya sabemos que están los leveles de la manita con los guías de Special Tour por ahí dando vueltas y tal, haciendo la visita tan campante, seguramente con un poquillo de lluvia, que si no, no tiene encanto. Y de ahí nos llegamos hasta la abadía de Westminster, también pegada cerca, bueno, no pegada, pero muy cerquita del Támesis, que yo creo que también es otra de las joyas de la corona para visitar, ¿no? No, es una auténtica joya. Este punto a mí me gusta especialmente. Nosotros cuando hacemos la visita panorámica de la ciudad, paramos justo al lado para que el cliente pueda echar un vistazo. Luego, si queremos profundizar, hacemos una visita ya guiada en su interior, pero esa imagen, esa abadía, símbolo de tantas cosas, símbolo de la última coronación, es decir, es una auténtica pasada y en su interior la visita, las diferentes criptas, el trono de coronación de Eduardo I, es una pasada. Históricamente hablando, yo creo que solo quizás el Palacio de Windsor se le puede acercar a este elemento, ¿no? Como tal. En esta foto podemos ver aquí la abadía en primer plano, allá al fondo el London Eye y en medio a donde vamos ahora, que son las casas de Parlamento y el Big Ben, que para mí ya es la última recomendación, que creo que el que no lo vea es para cortarle las uñas. Sí. Exactamente, aquí es donde surge la política, ¿no? Donde está toda esa parte de lo que es el Gran Parlamento y famoso de Inglaterra. Y un centro, lo que tú decías, en esa descripción que has hecho, es que está justo en esta parte, está todo bastante pegado, bastante juntito, y una buena foto desde ese puente que cruza, ahí se puede, bueno, los selfies, el Instagram, todo esto, la verdad que ahí empiezan a llegar la lluvia de corazones y de likes. Bueno, pues ya que hemos ido súper bien de la mano del guía de Special Tour por el recorrido de la ciudad, ¿qué pasa cuando uno recorre la ciudad? Pues que tiene hambre. Entra hambre, le entra ganas de beber, porque ha estado mucho rato con mucho calor. Entonces, ¿qué os parece si de aquí...? Porque, a ver, antes de entrar a la sección... Yo tengo aquí una pregunta, Pedro. Pedro, yo aquí tengo una pregunta. A mí me gusta mucho la gastronomía, Adrián. Me gusta mucho la gastronomía. ¿Sí? Y siempre en los viajes a Inglaterra, pues tengo ahí esa duda sobre realmente si es un mito o no es un mito el que se come bien o qué tengo que comer. A ver, yo sé que vosotros cuidáis especialmente el tema de la gastronomía. Entonces, yo esto me lo he preparado bien hoy porque sabía que me ibais a atacar con este tema de si en Inglaterra se come bien, se come mal. A ver, yo creo que en Inglaterra, si lo comparamos con España, pues la verdad que se come fatal. Pero hoy voy a lanzar un guante a la gastronomía inglesa. No podemos compararlo con lo nuestro, pero es una gastronomía diferente. Es una gastronomía muy tradicional, muy calórica. Pensemos siempre que en el norte de Europa, siempre que hay este tema del frío, siempre hacen muy buenos purés, muy buenos guisos. En estos sí que destacan y tienen muy bueno. Pero a mí me gusta una parte especial, que es la que ellos conocen como el Sunday Roast, que es el asado que se produce siempre los domingos, en el cual tenemos pavo, tenemos cordero, tenemos un montón de cosas que está buenísimo, 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 buenísimo. Y luego también destacar una cosa que, oye, yo soy de desayunar, si puedo, cuando estoy aquí en España, mi zumito de naranja, mi mollete con tomate, con un poquito de jamón, pero es que allí ellos tienen el desayuno inglés, que a mí realmente me gusta bastante. Cuando llego al desayuno y tienen sus beans, sus judías,
tienen su bacon, tienen su tostada, tienen su muffin. Y la verdad que eso me gusta. Es muy calórico, pero funciona muy bien. Y para terminar, yo creo que en cuanto a gastronomía, también hay que decir que han aprovechado mucho todas las raíces que tuvieron durante años la India, diferentes contactos también con todo lo que es la zona este de Oriente, y lo han ido adaptando poco a poco a su gastronomía. Y yo creo que he de decir que la han mejorado. A ver si con el paso del tiempo van adaptando bien todo lo que son todos los españoles que viven en Inglaterra y van tomando algo nuestro para poder seguir mejorando su gastronomía. A ver si David Muñoz hace ahí... No es solo fish and chips. No es solo fish and chips. Hay mucho más que descubrir dentro de la gastronomía de Inglaterra. Adrián, ¿sabes qué? Creo que te vamos a fichar para hacer alguna vez la sección de Cómete el Mundo. Creo que te vamos a fichar porque la verdad es que te has explicado muy bien. Pero no que no se entere Pedro, que se enfada. O sea que vamos allá. Vamos a poner la cabecera. Vámonos. Dale. Aparte de ver los mandiles, vernos a Pepe, a Pedro y a mí vestidos de cocinero, ya habéis visto un adelanto de lo que nos va a contar Pedro. Así que, Pedro, adelante. A ver, como yo ya sabía que Adrián iba a hablar de comer, pues yo he dicho hoy voy a hacer, en lugar de cómete el mundo, me mete el mundo. Entonces, bueno, nos vamos a centrar un poco en lo famoso, ¿no? Lo primero que tenéis aquí es el té, ¿no? Ahí con la bandera inglesa debajo. Entonces, me gustaría hablar un poco del té como... aquello de las costumbres, ¿no? El té se bebe desde hace más de 2.000 años. De hecho, se comenzó a consumir en el año 200 a.C. Ya en China central se hallaron tumbas con tortas hechas de hojas de té, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Tenéis la foto de aquí una chinita con su costumbre, con el té y demás. Y os voy a contar que todos los tipos de té vienen de una misma planta, que se llama Camellia sinensis. Esa planta, de ahí surgen todos los tipos de té que podáis tomar, ¿no? Los ingleses, hay una curiosidad que os quería contar sobre esto, es que los ingleses le ponen leche al té. ¿Y sabéis por qué son los únicos europeos que acostumbran a mezclarlo con leche? Pues porque esta infusión se hizo muy popular en el Reino Unido hace más de 3 siglos. Pero hay una variedad que se llama el té Assam, que era muy rico, y además es la versión negra del té, más oscura todavía que el té verde. Y eso se hace por un proceso de oxidación que oscurece la hoja. Entonces, claro, esa oxidación hacía que la bebida fuese más fuerte, que el gusto fuese más fuerte en el paladar y con unos toques malteados. Por eso los ingleses decidieron mezclar esto con su típico desayuno inglés, con leche, ¿no? Así que, bueno, pues de ahí sale aquello de mezclar el té con un poquito de leche, como veis aquí en la foto. No sé si, Adrián, tú tienes algo que aportar, pero... Ah, pues yo le iba a hacer una pregunta, si me permites, ¿eh? ¿Es cierto que hay ingleses de té e ingleses de cerveza o hacen a las dos cosas? Hombre, yo creo que le dan a las dos cosas, ¿no? Yo solamente comentar que, bueno, en Londres se pueden encontrar en Fortune and Masons, en un montón de sitios, miles de variedades de té. O sea, es una auténtica pasada el té, ¿no? Y la verdad que, bueno, que esto que lo que comentabas un poco tú, Pedro, toda la historia alrededor del té, ¿no? El té lo empezó a introducir aquí Catalina de Braganza, una antigua reina, etcétera, que estaba con Carlos de Portugal, lo trajeron hasta Inglaterra y se ha convertido en, bueno, pues en un auténtico manjar para los ingleses. Y una de las actividades más chulas que se pueden hacer y que lo ofertan en muchísimos sitios es hacer la hora del té, con sus sándwiches, su pastita, su té de las 4. O sea, es una experiencia muy, muy, muy interesante para recomendar vía los agentes de viaje, claro. Estaría genial si lo hicieran como la hora del café. Bueno, venga, vamos a la otra parte de Bébete el Mundo de hoy. Ya lo ha dicho Miguel, té y cerveza. O sea que la cerveza de los ingleses es como los ingleses y el fútbol. O sea, está unido, está claro. Entonces, hay aquí mitos que a mí también me gustaría desmontar, ¿no? Primero, todo el mundo dice que los británicos no beben la cerveza fría, que se la deben a temperatura ambiente o demás. No, no.
A ver, que la cerveza caliente sabemos todos que sabe a pis, y los británicos son británicos, pero no son tontos. Al final, lo que hacen es beberla a una temperatura un poquito más alta de lo normal, rondando entre los 8 y los 11 grados, ¿vale? Que a nosotros, que la bebemos muy fría, nos puede parecer caliente, pero no es que la beban caliente, sino que la toman a una temperatura un poco más elevada que nosotros. Si vais a un pub inglés para pedir varios tipos de cerveza, seguramente, si te gusta la cerveza bien helada, pues vas a notar que no está igual de fría. Porque, como decía, vas a sufrir. Entre 8 y 11 grados, incluso hasta 14, pero normalmente entre 8 y 10, 11 grados es lo que suelen beberse. Yo os he traído aquí una recomendación para visitar, que es el Well House Pub, ¿no? Que es uno de los pubs que tiene, es como un microcosmos de la sociedad británica, ¿no? Entonces, la mejor manera de conocer a los británicos, yo creo que es hacer un poco de vida en un pub, ¿no? Y ver un poco cómo son de excéntricos para ciertas cosas o cómo disfrutan para ciertas cosas, ¿no? Incluso hay pubs sin barras o con fantasmas o con secretos. O sea, The Well House es uno de ellos. O sea, The Well House es un sitio donde uno dice que está en la zona de Exeter y dice que en el sótano hay un pozo con dos esqueletos que todavía se pueden ver. Entonces, se dice, la leyenda, que uno pertenece a un cura y otro a su amante ilícita. Entonces, bueno, vamos a dejarlo como ilícita, venga, va. No quería decir sí, otra cosa. Sí, no vamos a meternos porque últimamente hubo cosas un poco ilícitas y irregulares, sí. Bueno, no sé, cosas un poco extrañas. No me voy a meter en la harina, pero lo que sí voy a decir es que un saludo a todos los levels que están aquí en el chat. Aquí hay muchos levels acompañándonos. Y hay una cosa que dice por aquí uno de ellos, que la verdad es que tiene razón, que la mejor cocina internacional está en Londres, que además de, en este caso, lo que es propio, evidentemente, si quieres un asiático, un indio, un libanés o cualquiera, pues la verdad es que en Londres se encuentran los mejores, o sea que ahí tenemos para todos los gustos. Para todos los gustos, que no para todos los bolsillos. Ahí. Bueno, es que las grandes capitales, y es una de las grandes capitales del mundo, pues es lo que tienen. Si os parece, porque no solo de gastronomía vive el hombre, aunque los levelers mucho, vamos a iniciar ese viaje por Inglaterra, salimos de Londres, y si te parece, Adrián, pues lo primero que hacemos es visitar Cambridge. ¿Qué te parece? Me parece sensacional, me parece una idea maravillosa. Vamos allá. Pues venga, vamos a... ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tenemos que ver en Cambridge? Hombre, Cambridge, la verdad que junto con Oxford es uno de los dos puntos por excelencia, ¿no?, que todo el mundo conoce en cuanto a lo que sería las universidades, ¿no? Que aquí los llaman college. Hay una gran cantidad de college, el Trinity College, famoso en el mundo entero. ¿Cuántos niños y niñas e hijos de muchos que nos estarán viendo han hecho los famosos exámenes del Trinity College de inglés, ¿no? Pues es de aquí, vienen de aquí, de la zona de Cambridge. Y por la verdad que, bueno, decir que es uno de los puntos que nosotros visitamos en nuestros itinerarios, que hacemos un muy buen tiempo, pasamos allí, hacemos una visita guiada de todo lo que es la zona de Cambridge, visitamos parte de lo que es el Trinity College, vemos también la capilla del King's College, que es una auténtica pasada, y poco más que decir. Yo creo que se vive mucho, se disfruta mucho, pueden pasear por toda esa zona y sentirse, pues, no sé, pues como Newton o como Stephen Hawking paseando por toda la zona de Cambridge, como si fueran unos grandes alumnos ilustres de alguno de sus colegios. Yo creo que son sitios mágicos que nos retrotraen a esa época de máximo esplendor de estos espacios. Yo creo que es un sitio que nunca se puede perder. Totalmente pues, de acuerdo contigo. Si os parece, continuamos viaje y aquí, si queréis, vamos a hacerlo con un pequeño vídeo de 15 segundos que nos va a decir que en este caso podemos hacer en York en un día, pero seguramente Adrián nos diga otras muchas cosas y mejor. Pero vamos a ver el vídeo, que ya sabéis que os gusta. Vamos allá. Así que no lo podemos evitar, si ya sale por ahí que es el paraíso de los amantes del gym. Si es que no, pues. Hombre, mira, York, la verdad que en el norte de Inglaterra es la ciudad principal. Es otro de los puntos que nosotros hacemos en nuestros viajes. Todas las visitas que hacemos van siempre con su guía local para conocer
en profundidad todo lo que es el lugar. Y a mí York, la verdad que me apasiona, es una ciudad muy chiquitita, pero es una ciudad como de cuento, por así decirlo. Uno cuando entra en el interior tiene un pasado histórico, fundación romana. Luego fue uno de los puntos muy cercanos a cuando llegaron los vikingos y desembarcaron e hicieron la ciudad vikinga. Pues una de las grandes ciudades vikingas de Inglaterra fue York. Y aquí nos encontramos, por supuesto, ese punto, esa catedral espectacular, que es una auténtica maravilla. La catedral de York, bueno, pues es uno de los puntos más bonitos que encontramos en todo el norte. Y hacer la visita, pues es muy peculiar. Tienen un barrio, por mencionar, que se llama Sambles. Es ese barrio típico que podemos encontrar de casitas de madera, con el entramado de color negro, muy, muy, muy característico de esa Inglaterra medieval. La verdad que es una ciudad para visitar y para perderse y que te conquiste. Y pues bonita parada. Y para los que somos muy amantes del fútbol, los futboleros de verdad, no podría faltar en este viaje a Inglaterra que Liverpool, el hogar de los famosos Reds, del Liverpool Club de Fútbol, de su, ahora que Adrián hablaba de la Catedral de York, pues aquí también hay una de las catedrales del fútbol mundial, como puede ser Anfield Road, y el famoso lema de Liverpool, el You'll Never Walk Alone, que ya es una magia poder tener la oportunidad de poder asistir a un partido y solamente escuchar el himno cantar por las, no recuerdo el aforo de Anfield Road, si son 40, 50 mil o 60 mil espectadores, sobrecoge. La verdad que es un sitio espectacular para los amantes de fútbol, y ya no digamos para los amantes de la música, y más concretamente en mi caso, que soy un gran aficionado a los Beatles, sobre todo cuando, a medida que vas cumpliendo años, te va gustando mucho más esa música. Pues en los inicios de este grupo, The Cavern, un sitio mítico también, que explica muy bien la historia de este grupo musical. Adrián, ¿qué más nos puedes contar de Mira, pues hablando de esta mágica ciudad? Empezando un poco por el tema que has dicho de Anfield, del estadio de Liverpool, es curioso porque allí en Liverpool hay dos catedrales que solemos visitar, pero la gente de Liverpool dice que hay tres. Y la tercera es ese estadio de Anfield, totalmente renovado, y donde dices tú, es una visita también muy interesante, el poder pasear, el entrar al vestuario, ver el campo a ras, totalmente diferente de cómo son los campos españoles, donde la banda está justo pegado a un metro del primer asiento. O sea, tú le dices qué guapo eres y qué bien estás jugando al fútbol a uno de los futbolistas y te va a escuchar, lo va a sentir, ¿no? Pero yo creo que el Liverpool es, como dices tú, mucho más que el estadio de fútbol, mucho más que esa afición tan buena que tienen con el Liverpool, pero sobre todo es los Beatles, ¿no? Si se pone en el mapa Liverpool a día de hoy, es por estos cuatro señores que tenemos aquí en esa preciosa estatua que les dedican, que es uno de los puntos donde nosotros paramos para que los clientes se puedan hacer la foto, porque es uno de los lugares que más les gusta, está justo al lado del estuario del Mersey, y dan vida a toda la ciudad. No hay lugar en el que tú vayas en el que no haya algo que te recuerde a los Beatles. Aquí The Cavern es el lugar donde empezaron ellos a tocar, donde empezaron a actuar, antes de, bueno, por las numerosas etapas que tuvieron, que si Hamburgo, que si luego ya se fueron, la India, etcétera, tal. Pero el origen de todo, el origen está en Liverpool. Y a mí de las cosas que más me gustan, siempre cuando nosotros hacemos los tours, que sueles ir desde abril hasta octubre, música ininterrumpida todos los días de la semana, todos los días en todos los pubs hay música en directo. Y está el The Cavern, donde pueden ir los clientes, tomarse una cerveza, una pinta y escuchar tributos continuos de los Beatles. La verdad que es una experiencia muy, muy chula. Habrían bandas de muchísima calidad que tocan allí, bandas homenaje de los Beatles, que luego van haciendo las giras por todo el mundo. A mí me ha tocado ver en Vigo una de estas bandas que era la que siempre ganaba los concursos para poder tener el honor de estar en The Cavern, y la verdad es que porque te dicen que no son los Beatles, porque, madre mía, tocan prácticamente idénticos, los súper bien. La vestimenta, es todo un espectáculo. No, es un espectáculo total, es como volver al pasado, ¿no? Como volver al siglo pasado y estar disfrutando, entre comillas, de los Beatles, y es lo que dices tú, son grupos muy, muy de renombre, no es lo típico de que va uno, no. Que se ha tomado tres pintas, sube y canta, no, es no. Música ininterrumpida y buena calidad.
esta parada es que lo tiene todo, es espectacular. Fútbol, sí, sí. Música y cerveza. Ya está, si es que es lo que hay. Mira, nosotros a Liverpool le dedicamos dos noches. La primera, por así decirlo, el primer día, se lo dedicamos entero a la ciudad de Liverpool. Visitamos, descubrimos, vemos los Beatles, etcétera. Pero luego el Liverpool tiene también muchos lugares alrededor, como puede ser, por ejemplo, Chester, que es uno de los puntos muy, 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 muy de esos de, como os digo yo, de la Inglaterra medieval, de las casitas. La verdad que muy, muy interesante y están como a media hora alrededor de Liverpool. Entonces hacemos una visita combinada y luego, bueno, pues el cliente también que tenga su tiempo libre, que pueda descubrir un poco la ciudad por su cuenta. Pues no sé qué os parece, pero a mí que, bueno, soy de Cantabria y me gusta mucho la naturaleza, los paisajes. A mí hay una zona que me encanta, que son los Cotswolds, que estamos hablando de una serie de condados, que siempre, año tras año, el pueblo más bonito, el pueblo más bonito. O sea que, si os parece, vamos a poner un pequeño vídeo y nos adentramos en la zona. Venga. Qué preciosidad, me encanta. Y una zona que aquí, en este caso, a la que vais, porque vais a varias, ¿no? En este caso, aquí en esta Mira, zona. Nosotros como novedad este año, porque es novedad que, bueno, la programación la vamos a lanzar, yo creo que hoy, mañana o pasado, va a estar ya colgada toda la programación de Inglaterra y del resto de destinos de Europa. Pero una de las novedades que hemos querido meter este año en el circuito de Inglaterra es la región de los Cotswolds. Lo hacemos en un día de trayecto, cuando vamos desde Liverpool hasta Bristol, hacemos varias paradas. Paramos en Stratford, paramos en Bath, pero este punto vamos a introducir uno de los pueblos más bonitos que hay, que es Burton on the Water. Es realmente precioso, es un pueblecito de postal. Cuando tú te dejas el autobús en el parking y vas caminando entre medio de las casitas, son todo casitas de piedra. Aquí cambiamos ya las que teníamos antes como de barro, de paja y con el entramado de madera. Estas son todo pueblecitos chiquititos con sus casas de piedra de la zona, ese tejadito. Y entre medias de esto pasa un río, un riachuelo, que es una auténtica maravilla. Es un sitio de postal precioso. Yo he tenido la suerte también de estar en este último puente de la Almudena aquí en Madrid, de irme de visita. He visitado, no sé, ya perdí la cuenta de los pueblecitos de los Cotswolds, pero el que me llevó en el corazón y me quedó así como joder, qué sitio tan bonito estoy visitando, de verdad, fue este Burton on the Water, un sitio chulísimo, donde bueno, pues lo vamos a incluir en programación para el año que viene. Pues, ya has dejado. Yo quiero ir a verlo. Ya está, dejado sin palabras. Se nos pone los dientes largos con todo lo que estamos viendo. No me sorprende, por cierto, y haciendo un pequeño inciso, que ahora esta película que están estrenando actualmente, la de Napoleón, en principio está toda ambientada en Europa Central, se haya filmado en este caso en Inglaterra, ya han cogido todos los decorados, o sea, que seguramente han sacado más miga de la belleza de estos sitios que la propia en Centro Europa. Mira, es un sitio perfecto para todos aquellos que son amantes de todas estas novelas del siglo XVIII, de romances, de Downton Abbey, de todas estas cositas, se van a sentir como parte de un decorado de esa película, de esa serie o de ese libro que hayan disfrutado, ¿no? En el caso de Napoleón, esta película tan polémica por lo que opinan los franceses y otras nacionalidades, pues gran parte está filmada en exteriores y en pueblos de Inglaterra. Tema muy curioso. Pero bueno, ya en el vídeo que vimos hace un rato ya nos adelantaron algo sobre algo que por lo menos nosotros los gallegos entendemos muy bien, que es el tema de los balnearios, las antiguas termas romanas, y qué menos que eso, en este caso, ver la herencia que dejaron los romanos en Inglaterra, que es Bath, la ciudad balnearia por excelencia, un buen sitio para poder descansar y disfrutar de esos fantásticos balnearios, de esas fantásticas aguas y de esos fantásticos spas que tiene esta ciudad. Cuéntanos, Adrián.
Mira, pues es curioso y la verdad que el proceso de romanización, si ponernos ahora muy técnico, fue muy profundo el que vivieron en Inglaterra, ¿no? Fue realmente muy, muy interesante. Ya hemos visto tres grandes ciudades, Londres, York, Bath, que se formaron de esa época, ¿no? Y aquí la verdad que se ve una impronta muy, muy potente, porque tienen unas termas romanas muy bien conservadas en el centro de la ciudad. Esto, como tú bien has señalado, es uno de esos puntos donde brotaba el agua caliente con propiedades medicinales. Y desde esa época, desde el siglo I hasta la actualidad, se sigue alimentando todo ello, ¿no? Pero aparte también de esta herencia romana, por así decirlo, tenemos, pues bueno, esa iglesia, tenemos toda la parte del río, mirad aquí las termas romanas espectaculares, como os decía, ese es uno de los grandes ejemplos. Aquí en esta parte están viendo The Circus, que es una de las de los arquitecturas, por así decirlo, georgianas más importantes. Y perderse entre medio de las calles, entre medio de esos lugares que tiene, pues es otro de los puntos interesantes que tiene esta ciudad de Bath. Centro, además, donde todas las novelas de Jane Austen, y raro es no encontrarse un personaje como el que acaba de aparecer en el vídeo, conmemorando y llevándonos a otra época pasada. Un sitio chulísimo que nosotros también incluimos en el itinerario. Yo, Adrián, tampoco lo conozco. Esta zona, la verdad es que me encantaría la verla, porque parece que es espectacular. Oye, antes de volvernos a Londres, hay que hacer varias paradas, ¿no? Pero una imprescindible, y que creo que hay que parar sí o sí, sobre todo por lo que significa, ¿no? Es hacer una paradita en Stonehenge, que es un lugar mágico. Tenemos un pequeño vídeo, si quieres lo ponemos y hablamos de ello, ¿vale? Muy bien. Dale, Miguel. Bueno, pues hemos cogido este vídeo del Inglés Heritage, que está muy chulo. Evidentemente es un lugar mágico, fue un lugar mágico y sigue siendo un lugar mágico. Si quieres hablamos de él y empezamos con la sección de ¿sabías qué? Y hablamos de él, ¿te parece? Me parece sensacional. Pues venga, Miguel, ¿tienes por ahí preparada la cabecera de ¿sabías qué? No la tengo preparada, pero bueno, si tú me dices que la pongo, si no pasa nada, Pedro. Si esto, ya sabes que esto es pedir y en algún momento, en este caso, si no está preparado, pues serán 2 segundos más, pues la tendrás. Y ya está. Vamos. Pónmelo, Miguel. Vámonos. Ahí está, dale. Bueno, pues aquí, nada. Profesor y alumno. El maestro Calzones que no sabe dar lecciones, aquí me tienes. Oye, pues venga, nos vamos a Stonehenge. Hemos cogido unas fotos de estas también guapísimas, de puestas de sol o de día. Es un monumento prehistórico que se declaró Patrimonio de la Humanidad y que, bueno, está en el condado de Wiltshire, que está más o menos a hora y media, hora y 20 minutos de Londres en transporte. Normalmente en autobús se suele hacer esta excursión, a veces se hace con Cambridge también, ¿no? Y con el castillo de Windsor, si no recuerdo mal. Entonces, el aspecto de esta ruina, ¿no? Realmente te da la sensación de que estás en un sitio mágico, en un altar. Hablamos de círculos concéntricos, los cuales se conservan más o menos dos, y que están hechos por grandes bloques de piedra, ¿no? Aproximadamente se dice que tiene unos 2.500 años de antigüedad. Y una de las dudas es para qué servía Stonehenge, ¿no? Se habla un poco sobre astronomía, ¿no? El estudio del cielo. Parece ser que es la opción más acertada, pero también hay una corriente que dice que es un lugar para hacer rituales, ¿no? Eso también encaja un poco con la tradición de celebrar allí el solsticio de verano, que lo veis en esta foto. Entonces, que es un monumento, es una recreación del monumento, de cómo se cree que debería haber sido. Y en el solsticio de verano, pues aparece ahí el sol, ¿no? Y bueno, pues es una de aquellas cosas que parece que hacia allá va, ¿no? Quizás hay un dato que te sorprenderá, que hasta antes de 1920 se permitía que los visitantes se llevasen fragmentos de piedras a casa. Y esto llegó hasta 1977. Se podía tocar, incluso escalar en las piedras, etc. Hoy todo esto evidentemente sería imposible,
Y además, bueno, la creciente erosión hubiese deteriorado muchísimo, pero muchísimo el monumento. Pero tú has estado más veces que yo, seguro, Adrián. Yo estaba una vez y me quedé encantado. Hacía mucho frío, pero mereció la pena. Yo la verdad que las veces que he ido allí, es decir, estamos hablando que esto empezó a construirse en el 3000 antes de Cristo. Estamos hablando de 5000 años atrás. Entonces, hablar a mí me gustan los libros de historia, ¿no? Hablan siempre generalmente de cómo se construyó, para qué, muy relacionado con lo que tú acabas de contar, Pedro, efectivamente, con los usos que se les daba, con el estudio, astrología, etcétera, todos los. Pero yo me quedo siempre con cómo lo vive cada persona, ¿no? Es un poco espiritual muchas veces la visita que hacen los clientes de este punto, ¿no? Así es. A mí me gusta mucho porque, ¿cómo lo tienen ellos? La verdad que el turismo de Inglaterra siempre lo lleva muy bien, hay como unas pequeñas lanzaderas para que no se erosione tanto. Antes se aparcaba el autobús al lado al lado de las piedras, como yo digo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el recorrido que se hace, se va bordeando, se va medio entrando casi entre medias de lo que serían este conjunto, y la gente va sintiendo, cada uno lo vive de una forma. Hay gente que no le transmite nada, pero que simplemente con estar al lado de esas piedras gigantescas de grandes toneladas e imaginarse cómo hace tanto, tanto tiempo, cómo consiguieron sustentarlas, cómo consiguieron moverlas, cómo consiguieron poner una encima de otro y cómo sería el monumento en la antigüedad, ¿no? Pero cada persona, a mí lo que me gusta de ello es que lo vive de una forma. Hay gente que vive, oh, vengo sobrecogida porque lo he notado, me ha dado como una vibración especial, ¿no? Y es un punto, patrimonio de la humanidad, es uno de los grandes, yo digo, checklist que tiene que tener todo el mundo, porque esto sí que no lo hay en ningún otro lado. Te pueden contar de Karnak, te pueden contar de alguna cosa, pero tan específico, tan bien formado y tan bien conservado como este, no lo hay en ningún lado. Está claro, además es lo que te dice, la experiencia es de uno, y es verdad que muchas veces si te das la vuelta solo por allí es como algo muy espiritual, ¿no? Es No sé así. si en la zona que dicen que hay mucha energía magnética o qué, pero bueno, así es muy recomendable que cuando nuestros leveles viajen con Special Tour se haga la excursión esta porque es Es 100% sí o sí, increíble. es imprescindible. Bueno, pues ya hemos visto esto es la magia. Y antes, ¿os acordáis que en Londres habíamos estado en la Torre de Londres y Adrián nos hablaba de los cuervos? ¿Y qué curiosidad os quería contar yo? Pues esto del ¿sabías qué? Pues si hemos visitado la Torre de Londres, seguro que hemos visto cuervos. Hay un dicho antiguo que dice que si los cuervos de la Torre de Londres se pierden o se van, la corona será derrotada y con ella toda Gran Bretaña. Así que los británicos se toman muy en serio este dicho. Y tan en serio que los cuervos tienen un ala recortada para que no se escapen. Sí, así Creo que es, tiene así es. que haber un número de cuervos. No recuerdo cuántos son, pero un número de ellos. No sé, no recuerdo. Tú Se decías tiene antes, que quedar Adrián. uno siempre. Uno se tiene que quedar siempre con ellos. O sea que esta curiosidad es 100% real. Es cierta, es cierta, es cierta, es cierta, es así. Bueno, y luego la otra parte que hablábamos antes, que era en la torre, está la Torre Blanca, que es la parte principal, aquella del castillo que veíamos antes, de la Torre de Londres, ¿no? Que la llaman también la Torre Sangrienta. A ver, es una de las torres que destacan dentro del conjunto, a pesar de su nombre. Pero lo curioso de aquí, yo os quería contar que se hablaba también de que allí ajusticiaban a la gente, ¿no? Entre ellos ejecutaron a Enrique VIII y, o sea, Enrique VIII mandó ejecutar a Tomás Moro y a su esposa, Ana Bolena. Y de hecho, desde entonces se dice que allí hay fantasmas, como hablábamos antes. Como todo buen castillo tiene que tener un fantasma, o dos en este caso. Así que esto no es una excepción. El fantasma sin cabeza de Ana Bolena dice que se aparece por los rincones de este palacio, incluso con dos niños vestidos pequeños con camisones blancos. A mí eso me daría un poquito de miedito, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, hay que tener cuidado. Así que bueno, estas eran las dos cosas, las dos curiosidades que yo os quería contar, una sobre Stonehenge y otra sobre la Torre de Londres, que me parecía algo que si no sabías, pues tenías que saber. Así que aquí acabamos la sección, chicos. Pues ¿Qué os Pedro, parece? esto último ha estado un poco entre historia y crónica en rosa, ¿eh? Me has aquí no Opa, sabía muy ahí, bien. o Crónica Negra también, ¿eh? Crónica Negra.
Aquello con los asesinatos, vamos, las Le van a fichar por y demás. Sálvame Deluxe a Pedro. Ahí está. Ahora, pero, ahora, seguro. Hablábamos de personajes importantes y entre ellos Enrique VIII, que es una de las figuras más famosas de la historia de Inglaterra. Y yo te quería preguntar, Adrián, que nos digas por qué, porque es verdad, todos conocemos a Enrique VIII, pero ¿por qué es una de las figuras más famosas de Inglaterra? Hombre, yo creo que Enrique VIII a mí es un personaje que históricamente me gusta mucho, coetáneo de Carlos V, de muchas personalidades de la época, ¿no? Pero, hombre, yo creo que todos le conocemos por las esposas que tuvo, ¿no? Esas seis esposas que yo creo que fue parte de la ruptura con la Iglesia, la reforma que hizo, en fin. Pero, hombre, yo creo que romper con Roma, con todo lo que es la Iglesia, principalmente para divorciarte y poder casarte con el resto de esposas, con las seis que tuvo, creo que merece que lo hablemos. Es que yo creo que deberíais sacar vosotros una sección de personaje histórico favorito en el resto de tweets que hagáis. Te tomamos la palabra. Pero igual, escúchame que la palabra la tomamos muy tal, igual te hacemos conectar 5 minutillos para que nos lo cuentes, ¿eh? Mira, yo solo voy a contar una pequeña. Bueno, os voy a contar dos anécdotas, ¿no? Que me gustan mucho de Enrique VIII y toda esa leyenda de las esposas, ¿no? Que hay a su alrededor. A mí me gustan dos cosas que ocurrieron con la cuarta esposa y la sexta. La cuarta, que si no era Ana de Cleveris, si no recuerdo mal, era una joven, ¿no? Que no era inglesa, vivía en toda la zona de Flandes, ¿no? Y claro, antiguamente no es como ahora, que hay, bueno, pues ya sabéis, las aplicaciones, el Tinder, el Instagram, el Facebook, que ya aunque no conozcas a la chica, pues tú la ves por ahí, ves las fotos. Pero antiguamente, en el siglo XVI, no era así. En el siglo XVI, para conocer cómo era con la que te ibas a casar, si no la habías visto nunca, tenías que enviar a un pintor que hiciera un retrato de ella. Entonces, a Enrique VIII le llegó el retrato de su futura mujer, y lo vio y dijo... Pero esta mujer es preciosa, yo quiero que sea mi reina de Inglaterra. Entonces la hicieron venir. Cuando llegó a Londres, parece ser que... Que le habían hecho Photoshop. Había utilizado el Photoshop de la época. Cuando la vio aparecer Enrique VIII por el palacio, dijo, con esta mujer yo no me puedo casar. ¡Corre la cabeza! Se casó el pobre... Se casó el pobre, pero como nunca llegó a consumar el matrimonio y Ana de Cleveris no puso ningún problema en su divorcio, la buena de Ana consiguió un puesto en la corte, fue recompensada y el rey consiguió esa nulidad para poder ir a por su quinta esposa, Catalina Howard. Pero esta le duró muy poco. Y la que yo quería contaros, la última anécdota, la anécdota de la esposa sexta, es la de Catalina Parr, que curiosamente uno da al final con la horna de su zapato, porque Catalina, que fue la última que sobrevivió a Enrique, curiosamente es la reina de Inglaterra que más veces estuvo casada. En total, 4. Cuando se murió Enrique, se casó con su tío para perpetuar y para seguir. Pero bueno, esto ya es otra historia que contaremos en otras ocasiones. Pero eres un pozo de sabiduría, Adrián. Eres un pozo de sabiduría. Pero un pozo sin fondo, ¿eh? Sin fondo. Es un pozo sin fondo de sabiduría. Este chico hay que ficharle. Vamos, aquí te tienes todas las semanas. Luego lo negociáis. Vaya pareja para el Sálvame que estáis hechos. Vamos a continuar el viaje si os parece, Pepe. Cambiando de tercio, ahora nos vamos a una localidad quizás. Puede sonar poco, Stratford-upon-Avon, seguramente lo estoy pronunciando fatal, pero eso es lo que tiene mi inglés, una ciudad que a lo mejor no nos suena a nada, pero estamos hablando de una población que está ineludiblemente unida al mundo del teatro. Y más todavía si comentamos a uno de sus vecinos más insignes, William Shakespeare, persona que nació y murió en esta localidad y que le ha dado tanto renombre y que gracias a todo ese bagaje y todo ese mundo artístico-teatral que generó en este sitio, provoca al año un montón de visitas, incluso creo que hablamos de millones de visitas sobre esta localidad. Cuéntanos, Adrián, aquí, ¿qué podemos disfrutar más? Mira, pues aquí la verdad que tenemos delante de nuestra, ahora en la foto, la casa de Shakespeare.
Porque como bien tú dices, Shakespeare nació y murió en esta localidad de Stratford, que nosotros visitamos también, como esos tantos visitantes que lo hacen año tras año. Y aunque Shakespeare desarrolló su carrera en Londres, en el Teatro The Globe, que está justo al ladito del Támesis, en toda esa parte, que es un paseo muy bonito, sí que es cierto que este fue su zona natal, su zona donde siempre lo sintió como suyo, y aquí donde reposan sus huesos, en una de las iglesias que están alrededor. Es un paseo muy bonito, esta es la calle principal, se pueden ver estas típicas casitas que hemos ido comentando durante esta charla, y la verdad que es una maravilla. Es el típico pueblecito también que atrae mucho, que gusta mucho al cliente, que se puede visitar fácilmente, todo muy llanito, con un laguito, con el río, en fin. Es un paseo muy muy agradable y una localidad que realmente te llena. Yo voy a poner una nota curiosa, perdona que te interrumpa, sobre Shakespeare, sobre todo porque siempre se habló que murió el mismo día, el mismo mes, el mismo año que otro grande de nuestra literatura universal, Miguel de Cervantes. Pero claro, así es. Hasta hace poco, o hasta hace mucho, no cayeron que, claro, el calendario que tenía en el Reino Unido era el calendario juliano frente al gregoriano que había en España. O sea, que sí, murieron el mismo día de cada calendario, pero con un desfase real entre calendarios, no sé si era de 15 días o 3 semanas, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, simplemente a modo de curiosidad. Pepe, bueno, que tienes envidia y te quieres meter, quieres formar el trío, buscar, ¿eh? Quieres formar el trío. Buscar mi plaza, ¿eh? Y negociar mi contrato. Escuchadme, yo creo que no queda ningún leveler por convencer de viajar a Inglaterra, y para eso, qué mejor que se pase por cualquier oficina de Next Level Travel, evidentemente, y que le ofrezcamos alguna de las propuestas que tiene Special Tours para el verano, pero ahora también para primavera, ¿no, Adrián? Sí, mira, nuestra programación empieza en abril. O sea, prácticamente adelantamos mucho la programación que tenemos en Inglaterra y centrándonos en este país, podemos decir que tenemos diferentes itinerarios. Tenemos la escapada a Londres, el itinerario básico, 3 días, 4 en Londres, tranquilamente, haciendo las actividades. Tenemos también el circuito, el tradicional, el que empieza en Londres y termina en Londres. Hacemos como una vuelta, ¿vale?, a todo lo que sería el país, y visitamos lo que hemos visto ahora, Cambridge, York, Liverpool, Chester, Stratford, los pueblitos, Bath, Stonehenge. Hacemos un muy, muy buen itinerario. Y luego también tenemos esos itinerarios que se pueden combinar, que es un poquito de Londres y luego saltamos a Escocia, que también lo vimos aquí. O pueden hacer, bueno, pues uno de los circuitos urbanos por excelencia, que es el Londres-París. Londres-París, Londres-París. Entonces, yo creo que en Inglaterra tenemos una muy buena oferta que esperemos que, bueno, pues que todos los levelers lo puedan recomendar y que tengamos muchos de vuestros pasajeros este año en los viajes. La verdad, pues, que Adrián, sí. Para que veas una cosa, perdona, Pedro, que veas un leveler que dice: me está gustando mucho la parte de Inglaterra que no conozco y me la estáis descubriendo. Gracias. O sea que por aquí sí que hay más de un leveler que le hemos descubierto una zona no tan conocida como evidentemente puede ser Londres, así que... Escucha, pero lee todo, que te ha puesto aquí también un leveler que está mimetizado con el fondo, porque va de naranja y naranja. ¿Te quieres ahí? Bueno, te voy a decir que no es naranja, que es mostaza. Perdóname que te diga, ¿eh? Bueno, mostaza, naranja, mostaza. Dámelo X. Bueno, que Adrián, agradecer a Special Tour, a Aboris, por haberse pasado por los directos, por habernos ofrecido esta propuesta, y a ti, por supuesto, por, bueno, ese pozo de sabiduría sin fondo que eres, habernos transmitido pues todo ese conocimiento y además de esa forma tan amena y tan divertida como siempre haces. Pues muchísimas gracias a vosotros tres y a todos los que están con nosotros. La verdad que encantado, podemos hacer los que queráis y siempre dispuestos a ayudar a las agencias de viaje, que para nosotros es lo fundamental. Así que muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. Esta noche, además, como hablas de las agencias de viajes, cuando publiquemos en nuestras redes sociales, pasaré un enlace en vuestro grupo de Facebook de Aboris Training para que todo el mundo pueda ver la formación, si quiere, como agente de viajes o como cliente final, que también está destinado al cliente final, evidentemente, esto, ¿no?, para que nuestros leveles pues viajen con vosotros y vean de primera mano todo lo que hemos contado hoy. Porque, Pedro, antes de que se vaya Adrián, hay que decir que
Todos los levelers tienen que compartir nuestras publicaciones en Facebook, en Instagram, porque compartir es vivir. Y en el YouTube tienen que, porque lo subiremos también el vídeo a YouTube, tienen que comentar. Vaya trío que tenemos para el Sálvame. Me gusta mucho, tenemos que hacer esta nueva sección. Todo aquello que qué mal le quedaba al jersey a Mirel, lo que creáis, pues nos lo ponéis y la verdad es que siempre es de agradecer. Y pueden darle al corazoncito a seguir, porque es que hoy te lo pregunto yo. Es gratis, Pedro, es gratis. Bueno, pues si os parece, Adrián, si quieres te quedas por aquí, despedimos ya todos juntos, venga por aquí que nos vemos, todos juntos por aquí, y deciros que paséis felices días, que llega aquí Nochebuena y Navidad, pero no os creéis que os despedís de nosotros hasta final de año, porque tenemos el último directo, tenemos una fiesta la semana que viene en la que vendrán muchos amigos que han pasado por aquí todo el año, también vendrán desde Avoris, vendrán desde otras muchas oficinas de turismo, desde empresas, desde partners, bueno, pues todos que han venido por aquí para compartir, haremos muchos sorteos porque es época de sorteos y todos los levelers tendrán premios, o sea que ya sabéis que conoceremos cómo ha ido este año y las novedades del año que viene, que yo creo que ya tenemos que ir empezando a pedir la carta a los Reyes Magos, ¿eh? O sea que por mi parte nada más, Pedro, Pepe, Adrián. Nada, yo solo decir que el mejor regalo de Reyes es un viaje, así que hablar con los Reyes Magos para que vayan a vuestra oficina de Next Level y que compren un viaje para regalar, porque es lo mejor, te lo vas a llevar sí o sí, y además lo vas a disfrutar. Regalar un viaje, la mejor experiencia que se puede tener. Perfecto, pues con esto y además casi en hora, que son las 9:03, casi en hora, nos despedimos, cenad y la semana que viene más y mejor. Venga. Si puede ser. Adiós. Hasta el miércoles.